Ventila, ventila tu casa, tu casa oficina, oficina, auto. auto ventila, ventila el taxi. El, taxi, el, colectivo. el colectivo. Ventilar ventila, reduce el riesgo el de contagio de COVID. De COVID. Hacelo, Hacelo siempre. siempre. Rosario, Rosario se, se, cuida. se cuida. Municipalidad, Municipalidad de Rosario. De Rosario. La... la gente, digamos. La... Sí. Ellos entran por acá, no hace falta para nada. Arrancamos, ¿no? ¿Ya? Hola a todos. Desde aquí Gerardo y desde allí, Laura. Laura. Hoy vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño tallercito de tres emisiones. De mmm, contar cuentos en forma virtual. Vamos a dar algunos tips. ¿Comenzamos, Lauri? Comenzamos, Gerardo. Bueno, vamos. nosotros qué hacemos? Narración. Entonces vamos a contar el narrador de Pesetti. ¿Saben quién es Pesetti? Ah, no sé, después lo buscarán. Cierto día iba a Caperucita por el bosque de... Che, che, ¿cómo se llama ese bosque? ¿Cuál? El de... Ah, no, el bosque de Sherwood. No, ese era de Robin Hood. Robin Hood, ¿pero no era el compañero de Batman? No, 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 el compañero de, de Batman era Mandrake. Sí, sí, Mandrake era un mago. ¿Y qué tiene? Además del ayudante de Batman. ¿Seguro? ¡Claro! ¿Para qué te contaría mentiras, eh? ¿Querés que siga? Sí, sí, sí. Va. El bosque quedaba en Transilvania. Che, no jodas. Transilvania no era donde vivía el Conde Drácula. Vos tenés todo, pero todo mezclado. Todo. Todo, 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 todo mezclado. No prestas atención a lo que te cuento y te mezclas todo. Transilvania queda en Estados Unidos. Si me vas a cuestionar todo, mejor me callo. Sí, mejor. Ahora ¿Y? no me callo nada. No me callo nada, no me callo nada. Te callas. ¿Por qué vos no querés contarme el cuento? ¿Sabes por qué? Porque no lo sabes. Claro que lo sé, claro que lo sé. Ahí te va. Cierta noche Caperucita estaba cerrando su famoso restaurante. ¿Su famoso restaurante? Sí. Sí. Cuando de repente recibió una llamada telefónica. ¡Rin! ¡Ah! Sí, era uno que le avisaba que Bol estabas haciendo bolsa, a su cuento. No, era su mamá que le pedía que pasara a de la abuelita y le dejara algo de comer. Le dijo así, Blanca Nieves. ¿Blanca Nieves? Le dijo. Sí, Caperucita se llama el cuento, pero a ella le encantaba que le dijera Blanca Nieves. Entonces, el tío le dijo así. Pero che. No era la mamá la que estaba en el teléfono. Nunca te dije que fuera la madre. Por favor, presta atención. Déjame seguir. Eh, <coughs> le dijo así. Blanca Nieves. Cuando cierres tu famoso restaurante, llévale algo a tu abuelita que recién me habló y dice que está con un hambre terrible. ¿Y por qué la abuelita no la llamó directamente al restaurante? Porque se olvidaba el número. ¿Y por qué no lo tenía anotado en un papelito al lado del teléfono? Porque el lápiz se lo había prestado al humilde cazador. Ah, el que aparece al final del cuento. Exactamente. Que fue el que atendió el teléfono. Sí. ¿Pero no lo había atendido la misma caperucita? ¿Quién, Blacanero? Sí. No, ¿ventila? no, 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 no. No, no, creo, no. Ella no tenía teléfono. ¿Y entonces dónde recibió la llamada? Si no tenía teléfono. Ahí está la gracia. Escucha. Entonces el humilde cazador le dijo a la madre. ¿Por qué humilde cazador? Porque si hubiera sido rico tendría empresas, pero no sería cazador. Ahora cállate y déjame contarte el cuento. No tenés otro. No entiendo nada. ¿Por qué no prestas atención? No prestas atención. Entonces el humilde cazador le dijo: Mire, señora, su hija se fue a un baile. A que le probaran un zapatito. No, no, pero ese no es el de Cenicienta. No, 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 no. El que hay un baile es el de Pinocho. En el de Pinocho nunca hubo un baile. ¿Por qué? Porque él no era como los demás chicos. El que no era como los demás chicos era Frankenstein. Pero si él era un monstruo. Por eso no era como los demás chicos. ¿Querés que sigo cambio? No, seguí. Entonces la abuelita le dijo. ¿Qué abuelita? ¿Pero no estaba hablando con su mamá? ¿Ves que no entendés? ¿Ves que no entendés? ¿No te dije que la mamá era sorda? ¿Sorda? 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 Sí, sorda. Y claro, le había hecho una operación que no quedó bien, ¿viste? Espera, ¿en el cuento dice eso? Por supuesto, mira, mira, mira. Yo nunca te mentiría, digo. Ah. Entonces le dijo: No importa, yo igual la llamo después. No se olvide darle mi mensaje. Pero si bien colgó el cazador que ya se había olvidado y ese mismo día la abuelita hubiera muerto de hambre, si no fuera porque pasó un lobo y se la comió. Y colorín, colorín, este cuento se acabó. ¿Te gustó? Sí, al medio no lo entendí. Pero estuvo bueno. ¿Qué parte? La de los ladrones que entran en la pizzería. ¿Por qué no prestas atención? No prestas atención. Mañana te cuento otro, querés. Bueno. Las palabras, las palabras juntas dicen mucho y a veces no dicen nada. Las palabras a veces uno las roba y otras veces le aparecen. Las palabras a veces son silencios. Las palabras son como una caja china. Una caja china porque tiene muchas sorpresas. Igual que los cuentos, para contar, lo único que hay que tener es ganas de contar. Y ganas de transmitir algo a alguien. Yo cuento porque me gusta. Yo cuento para acompañarte. Yo cuento para crear significados. Cuento de muchas formas. Y hay cuentos que no son solo palabras, sino que también son imágenes, que las imágenes son palabras, porque hay múltiples lenguajes para narrar. Fíjense, sobre la mesa yo traje un montón de cuentos. Cuentos de pop art, cuentos de contíteres, cuentos con muchas palabras, cuentos con muchas imágenes. ¿Por qué imágenes? Porque cuando uno es niño le gusta ver imágenes, aparte de imaginar. Pero si uno no vio imágenes, ¿cómo creen que imagina? Si uno no vive el amor, ¿cómo sabe qué es el amor? Si uno siempre trata a otro de una forma, se piensa que es la única forma de tratar. Por eso hay a veces que no nos comunicamos y nos comunicamos mal. Hoy tenemos un plástico en el medio o tenemos un celular en el medio o tenemos otros otros medios para comunicarnos. Lo importante es que nos comuniquemos como personas, porque somos personas, ¿no, Laura? Y creo que en estos momentos hay que usar cualquier medio para poder contar, contar lo que nos está pasando y meternos en un mundo de fantasía para sentirnos mejor. Claro, porque si no pasa como en el narrador. Que cada uno entiende una cosa y entiende la otra, y a lo mejor entendemos algo más que eso que está escrito en el cuento. Porque el cuento nos dice muchas cosas. Y los cuentos también nos entretienen, nos educan, nos enseñan, nos muestran. Tantas palabras tiene un cuento. Y hay cuentos que se reescriben. Por ejemplo, este cuento, El lobo rojo y caperucita feroz. ¿Vos lo conocés? Es hermosísimo. Es de Elsa Bornerman, si no lo conocen. En esto vamos a dar diferentes tips como para contar. Y como a veces la palabra queda corta, lo que hacemos es contar, porque uno aprende a contar contando. Uno aprende a escribir escribiendo y uno aprende a comer comiendo. Fíjense, y uno aprende a comunicarse comunicándonos con nosotros y con el otro. Había una vez un bosque. El bosque de salvalabanda. En el bosque de salvalabanda... Todos vivían felices, había muchos pájaros, muchas plantas, todo. Y en el bosque de Sabalabanda había lobitos, lobos de todo de todo de todo de todos colores. Y en especial había un lobito rojo que la mamá todos los días lo peinaba, lo peinaba y quedaba completamente brilloso y hermoso como era y salía a reducir toda su belleza y tenía un amiguito un amiguito que un labito negro chiquito 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 como el punto de la i un día todo venía bien y uno diría bueno decimos colorín colorado este cuento se ha acabado hasta que sucedió algo. Los pájaros empezaron a escuchar un rumor y llevaban ese rumor de un lado al otro. Y Lobito Rojo lo escuchó. No, no, no. No, no, no. Lobito Rojo no sabía lo que fue. De pronto. ¡Lobito rojo! ¡Lobito rojo, vení para acá! Lo llamó la mamá. Lobito rojo, tenés que llevarle a la abuelita esta canastita con llena, llena, llena con lana, porque te va a hacer un pulovercito porque va a comenzar el invierno. Oh, mamá, ¿por qué no lo llevaba? No, no, lobito rojo. Por favor, portate bien. Mirá que si no, no vas a tener postre. Oh, no, mamá. Pero vos sos más grande, no te cansás, vos llegar más rápido. Pero mamá tiene que hacer la comida. Tiene que limpiar la casa. Tiene que cuidar un montón de cosas. Y tiene que hacer otras tareas aparte de la casa. Así que el Lobito Rojo va a llevar la canastita con lana a la abuelita. ¿Qué es esa trompa? ¿Qué pasa, Lobito Rojo? Mamá, es que... Yo tengo miedo. ¿Qué? 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 Lo que pasa, mamá, que están diciendo que hay una nena malísima, malísima, mala, mala, mala llamada caperucita feroz y se quiere hacer una caperuza de lobito rojo. Oh. Esto es lo último que se te podría poner, hijito mío. ¿Cómo un lobito le va a tener miedo a un humano? Si uno ve a un humano cerca, ¿qué le hace? ¡Ah! Y el humano de miedo se hace pis. Y pero el próximo, lobito rojo se va de la canastita a la abuelita. Entonces, lobito rojo. Tomó la canastita y se la llevaba a la abuelita. No, 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 Para ir a la casa de la abuelita había dos caminos: uno corto y uno largo. ¿Cuáles le parece a usted de que eligió? Claro. El corto para ser más rápido. El largo era mucho más lindo. Y más seguro parece. Entonces el lobito rojo iba a na no, 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 con la calastita. Y de pronto una sombra detrás de un arbolito. Mm. ¡Qué lindo lobito! <laughs> Una nenita rubia de largas trenzas y llena de pequitas apareció atrás. ¿A dónde vas, lobito, lobito, lobito? <laughs> ¿A dónde va Lobito, Lobito, Lobito? Mm. Mi mamá me dijo que yo no hablé con extraño a la casa de mi abuelita. Y entonces el Lobito Rojo salió corriendo. La perucita feroz siguió por el camino corto y fue a la casa de la abuelita. El no, lobito rojo tomó su canastita y fue por el camino más largo y más bonito. Porque ahí no estaba caperucita. pero... No, 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 no. Llegó a la casa de la abuelita. La puerta está abierta. ¿Qué habrá pasado con mi abuelita? Habrá llegado la caperucita feroz y se habrá comido a mi abuelita. <risa> <risa> ¡Ah! Esa no es mi abuelita. Seca perucita perú vestida de abuelita ¿dónde estará mi abuelita? ¿se la habrá comido en un sándwich? ¿la habrá hecho pizza? ¿la habrá escondido? ¿se habrá escapado? ¿dónde está mi abuelita? No sé, pero yo me voy a hacer el tontito y me voy a acercarme hacia la abuelita. ¿Qué era, caperucita, para saber dónde está mi abuelita? Despacito, despacito, Lobito Rojo se acerca con su canastita. Caperucita feroz lo mira a los ojos. Fijamente. ¡Qué linda abuelita que estás hoy! ¡Ay, sí, hijo mío! ¿Qué me has traído? Traje la anita que me dijo mi mamá para que me hagas un barcito para el invierno. acércate, acercate, hijito mío! Cuando estaba cerca, ¡chic, chic! ¡Más cerca! ¡chic, más cerca Tomó, sin que lo vea, caperucita feroz, una lana. Y. La tomó a caperucita feroz. ¡Suéltame, suéltame, lobito! Ahora, ahora, yo me voy a soltar y te voy a comer y te voy a despellejar para hacerme una caperu. ¿Dónde está mi abuelita? Décime dónde está mi abuelita. Y luchaba. Traperucita, feroz y lobito rojo. Shush, shush, shush. Ajustaba más el lobito rojo. Shush, shush. Y de pronto... Shush, shush, shush. Se iba rompiendo la lanita. Hasta que quedaba un hilito. Y lobito rojo trajo aire. Trajo aire. Trajo aire. Traigo uh. aire. Oh, que en idioma lo uno significa apúrense por favor necesito ayuda mi abuela está en manos de caperucita feroz y hay que ayudarla y me quiere comer a mí ahora y en eso lobito negro el puntito el amiguito del lobito rojo que estaba en la ventana, como no se oía, tomó aire, tomó aire, tomó aire. Uh, ¡Apúrense de una vez, que mi amiguito lobito rojo necesita ayuda! Y todos los lobos. Los dos eran todos de lobos de todos colores que se acercaban a la casa de la abuelita. ¡A la casa de la abuelita! ¡Abren la puerta! Y justo cuando capruta frase, todos los lobitos... ¡No! ¡No me maten! ¡Soy una abuelita Soy una nenita buenita, buenita, buenita! ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde está mi abuelita? Tu abuelita está ya, adentro del ropero. Lobito rojo abrió el ropero. ¡Abuelita! Y todos los lobitos tomaron a la perucita. La pusieron en la camita donde estaba bien atadita con todas las sabanitas y la llevaron hasta los límites del bosque de Salvarabanda. Y dicen que ahora hay una nena buenita, 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 que va a la escuela. Se peina. Y usa como una caperuza de piel sintética. Sí. Sí, sí, porque ahora es ecologista. Sí. Y también vegana. Uh -huh. Y dicen que se porta re bien. Y los lobitos, todos, saben cómo defenderse de ahora en más. Porque todos juntitos están transmitiendo. Lobito rojo y caperucita feroz y colorín colorado este cuento se ha terminado. Se ha terminado. No sé si les gustó. Hay muchas versiones de caperucita, ¿no es cierto, Lauri? Un montón, pero las que más nos gustan son aquellas que nos hacen reír y nos dan vuelta a todo. Claro, porque Caperucita habla de un montón de cosas para los que somos adultos, podemos entender. Para los chicos le dan diferentes enseñanzas, más allá de que pueda o no tener un cuento, un, eh, a ver, una moraleja. Porque los cuentos cuentan, son, y los cuentos cuentan. Cuentan para la memoria, cuentan para que recordemos cosas. Cuentan historias, cuentan y cuentan, y si no cuentan, nosotros no somos porque somos un conjunto de palabras. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran preguntar sobre la narración, porque el tiempo, como dicen siempre en la televisión, y esto no es televisión, es otro medio, más tirano que la televisión. No leo nada sin los anteojos, perdón. Gracias. Felicitaciones, me gustó, muy bueno. Felicitaciones, gracias. Ay, gracias a ustedes por estar allí del otro lado. Esto es como, a ver. Esta nueva era que uno le llamaría la era COVID es una era que dice que tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? ¿Qué dejamos nosotros del otro? Dejamos al otro. Dejamos al otro sole. Sole, sole, sole. No está la mismísima soledad, está el otro. Sí. Por eso uno se tiene que comunicar, no aislar comunicarse, comunicarse cómo, con distancias o con ciertos resguardos. No a mí no me vengan a creer que dice que tenemos que estar aislados. ¿Vos estás aislada? No, porque escucho a mucha gente y me, me parece que me, cuando me escuchan lo que me pasa, los miedos, eh, me siento como, como acompañada. Eh, nosotros con esto queríamos un poco que nos sintamos acompañados los chicos los grandes los viejos todos todos como dice eh, el cuento me parece que es la única forma ficcionar lo que nos está pasando ¿eh? sentir un poco que somos un, un héroe por un día claro. ¿eh? aunque esté todo mezclado aunque como, esté todo, el como, el, como el narrador porque vivimos en un mundo todo mezclado Ay, mira, mira qué dice, qué dice, qué dice. Se están quedando sin tiempo. Tiempo, tiempo capitalista para consumir. Dice acompañada, contada, narrada. Ay, gracias. Así es, para que, o sea, este primer encuentro es más bien para analizar la palabra y para dirigido más a adultos que a niños. Pero en un, todos tenemos un niño y hay que aprender del niño y hay que aprender de del adulto porque son etapas de nuestra vida nacemos crecemos y morimos toda es nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos vivimos porque en la muerte vivimos y en el nacimiento vivimos empezamos con vida y terminamos con vida para iniciar una nueva vida Así que nos vemos la próxima, ¿no es cierto, Laura? Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. En la próxima. Que habrá más cuentos ¿eh? y juegos, porque la próxima vamos a jugar. Prepárense a jugar ¿eh? con el cuento. Adiós. 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 Gracias. Hermoso. Gracias. Eh,